que Cristóbal López venía cometiendo una maniobra delictiva desde 2011 y que silenciaron los delitos. Y hay un párrafo que a mí particularmente me llama mucho la atención, como si no se hubiera dado cuenta de con quién se estaba asociando. Él dice, si hubieran revelado su verdadera intención, no hubiera aceptado el contrato, ni habría concertado ese acuerdo. De haber sabido que los aparentes bienes provenían del fruto de la actividad delictiva. A ver, un minuto, Johnny, porque finalmente llegó el invitado. ¿Cómo lo va, Vila? ¿Bien? ¿Cómo lo va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Les quiero hacer una pregunta, se la quería hacer fuera del aire, pero se la voy a hacer al aire, pues este programa es una especie de reality show. Hoy me gustaría hablar a fondo, preguntar a fondo. Se ha desnudado, en gran parte, algunos intereses de los medios de comunicación, de cómo se entrecruzan con la política. Y hoy en la tarde, repasando un archivo con la producción, nos encontramos con esto que voy a arrancar. No sé si tenemos para ver un fragmento. No todavía. Del año 2009, que hablabas de la ley de medios. Nada mejor que tener a un propietario, uno de los propietarios de este multimedio, uno de los pocos multimedios del país, creo que junto a Clarín, no sé si hay dos o tres grupos más por ahí en algunas zonas, no sé a nivel nacional qué pasa tampoco, pero hablemos de los más relevantes, de los más importantes. Está bueno tener a una de las personas que está del otro lado, del lado que por ahí nosotros no conocemos. ¿Qué ha pasado con los medios de comunicación en todo este tiempo? Largo de la famosa ley de medios, de que vuelve todo este proyecto, año 2008-2009, si mal no recuerdo, hasta el día de la fecha. Sí, la ley de medios se sanciona en el año 2009. Y hay un antes y un después con esa ley, ¿no? Porque esa ley le generó un enorme daño a la industria de medios, un enorme daño. Recordemos que, por ejemplo, entre las cosas que hizo la ley fue dividir el espectro en tres partes. Aquel sector, aquel pedazo de espectro que iba para los medios privados, otra para los medios públicos y otras para las ONG, universidades, etc. Bueno, ese 33% del sector privado fue el único que estaba destinado en parte, porque después vimos lo que pasó con otros medios, a vivir de la pauta publicitaria privada. El resto, el 66%, más algo más del sector privado, estaba destinado solamente a vivir del Estado. Y pasó lo que pasó. Se derrumbó el Estado, o ese Estado, y se derrumbaron los medios. En ese discurso del año 2009, que ya en un ratito lo vamos a ver, sí, vos eras muy crítico de alguna manera, de esa implementación de esa ley de medios, en ese momento, y hablabas un poco del Grupo Clarín también, y hablabas un poco de tu relación como dueño de multimedios con el gobierno, en ese momento, de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor, ¿no? De todo lo que ha pasado con el kirchnerismo. Yo quiero tanto ver ese material porque hoy en día es fácil hablar. Ahora, ¿qué costo estuvo hablar en ese momento? Porque hace poco tiempo lo escuché a Daniel Haddad hablar, después de que todo pasó también, pero hablar un poco de lo que él pasó. Vos, como dueño, como propietario de un multimedio tan importante, ¿qué te pasó vivir? ¿Qué te costó a nivel personal haberte manifestado así públicamente? Mira, la relación entre los medios y el Estado o el gobierno, yo siempre digo lo mismo, es una relación de tensión, en donde esa tensión en algunos momentos puede ser mayor o puede ser menor, pero es de tensión, porque el periodismo tiene un rol que cumplir. ¿Qué me pasó en aquel momento? Bueno, por supuesto, lo primero que recibí fueron durísimas críticas, ¿no? Porque expresarse en contra de la ley de medios era casi, te diría, políticamente incorrecto. Esa ley había sido pensada por gente que de esta industria no conoce nada. Fue una ley politizada, fue una ley que tuvo como principal objetivo Clarín. Si bien el kirchnerismo, y concretamente Néstor Kirchner, desde el año 2003 hasta el 2009 habían tenido una relación muy cercana, demasiado cercana, a partir de esa, del año 2008... Después del 125... No, es antes de la 125, porque Néstor Kirchner, antes de irse en el 2007, aprueba la fusión Cablevisión-Multicanal. Es cierto, es cierto. Uh-huh. Eso fue el 7 de diciembre del 2007, aproximadamente. Uh-huh. Y después que aprueba la fusión, Grupo Clarín va por Telecom. Le dice a Néstor Kirchner, bueno, ahora queremos tener Telecom. Y Kirchner, bien o mal, le dice, no, hasta acá llegamos. No les voy a dar Telecom. Uh-huh. Y es ahí en donde empieza esta guerra que
el grupo Clarín de algún lado agarra la primera piedra, y esa primera piedra es la resolución 125. Y es ahí donde empieza esta guerra. Como respuesta a la resolución 125 y al ataque que hacía Clarín sobre el gobierno y a cómo exacerbaba los intereses de aquellos que estaban en la calle, en el campo, ¿no? Y los mostraba, el gobierno prepara este proyecto en marzo del 2008, ya estábamos, o no, del 2009, y lo presenta en La Plata, en una audiencia pública, y lo transforma en ley, creo que en octubre de ese año. Ese fue la sucesión de hechos. ¿En qué terminó eso? Como te digo, en un gravísimo perjuicio para la industria de medios. ¿En algún momento llamaron para pedirte la cabeza de alguien? Sí, sí. ¿De quién? Lo voy a decir porque se va a agrandar, va a pedir más sueldo. De alguien de este canal, sí. Si se va a agrandar, ya sé quién es. No lo voy a decir yo igual. No. ¿Eh? ¿Y cómo actuaste en ese momento? Porque no debe ser fácil para un propietario, para la persona que tiene poder, hacerle frente a eso. No, mira, vos pensás que nosotros hacemos medios en 17 provincias. Nos toca lidiar con gobiernos a través de la historia, ¿no? Peronistas, radicales, socialistas. Siempre hay fricciones, siempre hay pedidos, siempre hay exigencias a veces. Y la respuesta siempre tiene que ser la misma. Defender a la persona que trabaja en la empresa. Más allá de las presiones, más allá de la pauta, más allá eso de cualquier cosa, porque me parece que eso es la esencia de poder hacer periodismo. ¿Es cierto que Lázaro Báez quiso comprar este canal? No, nunca. ¿No hizo una oferta o no vino por otro lado, no hubo un testimonio? No, que yo nadie, sepa, no. Nadie directamente. No. ¿Y qué hubieses hecho en su momento? ¿Hubieses vendido? No. Yo hace 35 años que estoy en este negocio. ¿Pero nunca te sentiste presionado? Porque recién decías, ¿no? Lo que era sortear o poder llevar viablemente una empresa en años difíciles, en años que, si no estabas bien con el gobierno, se complicaba. Mirá, el tema de hablar, ¿no? Simplemente. Mira, muchas veces desde algunos medios, por llamarlos de manera benigna, competidores, han criticado a nuestra empresa por la pauta. Este canal se pasó 3 años sin pauta del Estado. No 3 meses, 3 años. ¿De qué año hasta qué año? Desde el 2009, sí. O 2008, no me acuerdo, sí, al 2012, 11, pero con cero pauta. Sin embargo, el canal subsistió, el canal siguió pagando sus sueldos, cumpliendo sus obligaciones, y de hecho, cuando termina este Festival de la Pauta, en el 2000, hace 2 años, sí, en 2015, el canal siguió viviendo perfectamente. Obvio que todos los canales y todos los medios nos encanta recibir la pauta del Estado, porque además es parte de la función que tiene el Estado de publicar los actos de gobierno. ¿Sí? Claro. Pero este canal pudo vivir sin pauta. Eso se llama, yo tengo un concepto, ¿no? Yo creo que si uno no tiene independencia económica, no puede tener independencia editorial. Y si no tiene independencia editorial, no puede hacer periodismo. Entonces, lo primero que uno tiene que buscar